colleagues. Colegas, habiendo tomado un momento para considerar las circunstancias en las que nos encontramos, de varias versiones y la consideración de una versión y la presentación de posiblemente otra versión, se ha obtenido clarificación. Ahora le puedo dar la palabra a la delegación de Canadá. Sé que no la solicitó, así es que si no la quiere, la puedo recuperar. Tiene la palabra Canadá. Gracias, señor presidente. Aunque esperábamos de poder operar de la forma más transparente, hicimos unas propuestas de modificaciones esta mañana, pero fue algo tarde. Y aunque queríamos que las modificaciones mejoraran el proyecto de resolución, tomando en cuenta el estado en el que nos encontramos y la lectura del documento, retiramos nuestras modificaciones o sugerencias de modificaciones para considerar el documento como se encuentra esta mañana. Muchas gracias a la delegación de Canadá por su flexibilidad ante los asuntos que nos competen. Entonces, tomando en cuenta la solicitud realizada para realizar un voto, ahora, bueno, les iba a explicar el proceso del voto. El voto va a empezar con el país seleccionado aleatoriamente por el presidente y se va a hacer por orden alfabético en español. Y lo que se está preguntando es si aprueban el proyecto de resolución que se está considerando, y ese proyecto de resolución es el CPDOC 5984-REV-1. Las delegaciones deben contestar sí, no o me abstengo. El resultado del voto se anunciará por el secretario general adjunto y le voy a pedir ahora una disculpa. Yo debo de elegir al país que va a empezar, entonces voy a hacer mi selección. ¿Le puede enseñar a todos la caja, por favor? Delegation. Vamos a comenzar con la delegación de Perú. En español, Perú, gracias, secretario general adjunto. Voy a pedirle que inicie el proceso. Perú. Bueno. Con la delegación de Perú. Perú, ¿cuál es su voto? Aprobamos. Gracias, embajador. República Dominicana, ¿cuál es su voto? Aprobamos. Gracias, embajadora. The delegation of St. Kitts and Nevis, how do you vote? ¿Cómo vota? Aprobamos. Thank you to the delegation of St. Kitts. Gracias a la delegación de St. Kitts y Nevis. La delegación de Santa Lucía, ¿cómo vota? A favor. Gracias, Santa Lucía. La delegación de San Vincent y las Granadinas, sí. Gracias, embajadora. Delegación de Surinam, ¿cómo vota? Apruebo. Gracias, Surinam. Delegación de Trinidad y Tobago, ¿cómo vota? Sí. Thank you, Trinidad and Tobago. La delegación de Uruguay, ¿cuál es su voto? Sí, afirmativo. Gracias, Uruguay. Delegación de Venezuela ausente. Antigua and Barbuda. Antigua y Barbuda. ¿Cómo vota? Sí. Thank you, Antigua and Barbuda. La delegación de Argentina, ¿cuál es su voto? Nuestro voto es positivo. Gracias, embajador. The delegation of the Bahamas. Delegación de las Bahamas. ¿Cómo vota? Bahamas vota a favor. The delegation of Barbados. La delegación de Barbados. ¿Cómo vota? Sí. Thank you, Barbados.
Gracias, Barbados. La delegación de Belice, ¿cómo vota? A favor. Gracias, Belice. La delegación de Bolivia. Bolivia vota a favor, señor presidente. Gracias, embajador. La delegación de Brasil, voto. A favor. Gracias, embajador. The delegation. La delegación de Canadá. Canadá vota a favor. La delegación de Chile, ¿cuál es su voto? Chile vota a favor. Gracias, embajador. La delegación de Colombia, ¿cuál es su voto? Colombia vota sí, aprobado. Gracias, embajador. La delegación de Costa Rica, ¿cuál es su voto? Costa Rica vota a favor. Gracias, embajadora. The Commonwealth of Dominica, how do you vote? Dominica, ¿cómo vota? Sí. You, ambassador. La delegación del Ecuador, ¿cuál es su voto? El Ecuador vota en contra. Gracias, señor viceministro. La delegación del Salvador, ¿cuál es su voto? Abstención. Gracias, embajadora. The United States of Estados Unidos, ¿cómo vota? Yes. Sí. Thank you, ambassador. Gracias, embajador. La delegación de Granada, ¿cómo vota? Sí. Gracias, embajador. Guatemala, ¿cuál es su voto? A favor. Gracias, Guatemala. The delegation. La delegación de Guyana, ¿cómo vota? Sí, sí. Thank you, ambassador. Gracias, embajador. Delegación de Haití, ¿cómo vota? Haití vota a favor. Thank you, delegation of Haití. Gracias, Haití. ¿Cuál es su voto? Honduras vota a favor. Gracias, embajador. The delegation of Jamaica. Delegación de Jamaica, ¿cómo vota? Jamaica vota a favor. Jamaica. La delegación de México, ausente. La delegación de Panamá, Panamá, ¿cuál es su voto? Panamá vota a favor. Gracias, embajadora. Y finalmente, la delegación de Paraguay. Paraguay vota a favor. Gracias a la delegación de Paraguay. Mr. Chairman, if you... Señor presidente, si por favor nos da 2 minutos para hacer el conteo, por favor. Colegas, por favor, denos unos minutos para hacer el conteo. Por favor, permanezcan sentados mientras se realiza el conteo y vamos a comunicar los resultados en breve. Mr. Chairman, we have... Señor presidente, hemos realizado el conteo. Tenemos 29 votos a favor, 1 en contra, una delegación se abstuvo y 2 delegaciones ausentes. Gracias, señor presidente. Having heard. Habiendo escuchado los resultados, el Consejo Permanente, por medio del presidente, declara el proyecto de resolución titulada la intrusión de la policía ecuatoriana a la Embajada de México en contravención a la violación a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y su relación con la institución del asilo, se aprueba. Habiendo considerado la resolución, pasamos al punto 3 de la orden del día. Ahora invito a los representantes de los Estados miembros, observadores permanentes, que ofrezcan sus comentarios y observaciones. También le doy la oportunidad a decirles buenos días de nuevo y bienvenido al viceministro de Ecuador. Bienvenido de vuelta a la sede del Consejo Permanente. Cedo la palabra a Colombia. Adelante. Muchas gracias, presidente. Buenos días para todas, para todos ustedes. Y siendo la primera intervención, saludamos al presidente del Consejo Permanente y le deseamos muchos éxitos en el trimestre que está comenzando el día de hoy.
cuando su señoría ha convocado a solicitud del gobierno de Colombia al Consejo Permanente para abordar la violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y su relación con la figura del asilo, así como las lesiones sufridas por el personal diplomático mexicano en Ecuador. Colombia reitera su respeto absoluto a la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y del personal diplomático de acuerdo con lo señalado en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y condena contundentemente el desconocimiento del principio de inviolabilidad en cualquier lugar del mundo. Es por esta razón que tomamos la decisión de presentar a este Consejo la resolución que hoy hemos aprobado y cuyo respaldo agradecemos. Fue objeto de una negociación durante muchas horas el día de ayer con la participación muy activa de los estados y, por supuesto, del Estado del Ecuador, que fue de las que más participó para que quedara el texto como fue aprobado el día de hoy. Sobra decir que hay algunos aspectos que no estaban considerados en el mismo, pero de eso se trataba justamente, de dialogar en torno a esto, de discutir y de finalmente llegar con el texto que fue aprobado. Las consideraciones que planteó Ecuador el día de ayer, con nuestro saludo especial al señor viceministro, como justificaciones para irrumpir sin el consentimiento de México en su sede diplomática en Quito, de retirar por la fuerza de sus instalaciones a una persona solicitante de asilo y de ejercer actos contrarios a la Convención de Viena, no pueden ser aceptadas como tales. Si lo hiciéramos, se considerarían excepciones para su aplicación y ello pone en riesgo el funcionamiento del principio, el desarrollo del principio que a su vez entraña las mínimas garantías de convivencia amistosa y pacífica entre los estados. La Convención de Viena de 1961 constituye una norma esencial del derecho internacional que favorece el respeto mutuo entre los estados y que no puede ser obviada por ningún estado. Y al respecto me permito solo recordar un pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia en el caso relativo al personal diplomático consular de Estados Unidos en Teherán en 1979. Señor presidente, en este asunto la Corte sostuvo en 1980 lo siguiente, comillas, no hay un prerrequisito más fundamental en la conducta de las relaciones entre los estados que la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y embajadas. Y tiene que ser así, porque es el único camino para entendernos entre estados, respetando las normas internacionales que hemos acogido y las cuales han permitido que convivamos pacíficamente. La irrupción violenta de la policía del Ecuador en la sede de la Embajada de México y la agresión a su personal bajo expresa orden del gobierno del Ecuador constituye una violación de las normas del derecho internacional que exigen a los estados solucionar sus divergencias apelando a los medios de solución pacífica previsto en el derecho internacional y que se recogen en la Carta de las Naciones Unidas. Como bien nos recordaba la propia República de Ecuador, en este mismo recinto, en el año 2012, comillas, las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares no dejan ninguna duda respecto de la obligación que tienen todos los estados de respetar las sedes diplomáticas y consulares. Ese respeto subjetivo se convierte en la obligación objetiva de la inviolabilidad de las misiones, norma aceptada por todos los países del mundo. La sola intención de irrespetar este principio de convivencia universal debe ser rechazada frontalmente. Y cierro comillas. Y asimismo, en su momento reconoció Ecuador que, vuelvo a abrir comillas, el derecho a la inviolabilidad de los lugares diplomáticos es en esencia un derecho recíproco que se mantiene en equilibrio por el respeto de todos y cada uno de los estados, porque si uno de ellos quiebra deliberadamente ese equilibrio, peor aún, justificando su actuación en una ley interna, entonces se habrá roto el derecho internacional. Se pondrá en peligro la armonía diplomática y se agredirá directamente la soberanía de los países. Y ahí cierro la cita.
Hoy, infortunadamente, las actuaciones de Ecuador no coinciden con estos preceptos y esta enunciación que hizo la propia República, el propio Estado. Amparan esta situación en decisiones y en sentencias de la Corte Nacional de Justicia y la Fiscalía General del Estado sin tener en cuenta sus obligaciones bajo el derecho internacional, más aún cuando ya habían sido informados de la decisión del Gobierno de México de otorgar asilo político al señor Jorge Glass Espinel. Nuestra región no puede iniciar esta peligrosa senda de desconocimiento al derecho internacional, que es el camino más rápido hacia la barbarie. Si existe un conflicto entre el Estado asilante y el Estado territorial respecto de la correcta concesión del asilo, este puede resolverse mediante otras figuras. Si el conflicto es que la inviolabilidad está perpetuando una situación de impunidad, para ello existen herramientas previstas en el derecho internacional. Estamos aquí para reafirmar nuestro respeto absoluto por el derecho internacional y reiterar que la Convención de Viena sigue siendo el faro de las relaciones entre los Estados. Y en cuanto a la figura del asilo, quiero reiterar que nuestro país ha respetado históricamente la institución del asilo y considera que es competencia de cada Estado determinar las motivaciones o fundamentos para su concesión o su denegación. En el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, el derecho de asilo fue codificado a través de la incorporación del artículo 22, inciso 7, en la Convención Americana. En el contexto actual, destacamos la reciente opinión consultiva OC 25 de 2018, solicitada por la República de Ecuador ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual constituye a nivel nacional un criterio relevante para establecer el alcance de la protección de los derechos fundamentales en aplicación de la función interpretativa del bloque de constitucionalidad. Entre los conceptos allí expresados, resaltamos cómo la Corte considera que si bien, de acuerdo con las pautas interpretativas consideradas por el alto tribunal, no puede establecerse que el asilo diplomático esté protegido por la Convención o la Declaración Americana, sí se destaca la necesidad de reconocer los diferentes factores a sopesar en el tratamiento integral de esta temática. Y dijo la Corte, la naturaleza de las funciones diplomáticas y el hecho de que la legación que se encuentra en territorio del Estado receptor introduce una diferencia significativa con el asilo territorial, ya que el asilo diplomático no puede concebirse exclusivamente desde su dimensión jurídica, sino que tiene otras implicancias, toda vez que existe una interacción entre el principio de la soberanía del Estado, las relaciones diplomáticas internacionales y la protección de los derechos humanos. Perdón, según el artículo 45, las intervenciones deben durar solo 5 minutos. Le permitiré que termine y le pido disculpas por interrumpirlo, pero tiene que concluir. Simplemente el gobierno de Colombia insta al hermano, a la hermana República del Ecuador por medio del gobierno para que adopte las medidas pertinentes para salvaguardar la vida y la integridad personal del señor Jorge David Glass Espinel. Exhortamos a que dichas medidas garanticen y respeten plenamente sus derechos humanos en aras de prevenir posibles daños irreparables al señor Glass. Muchas gracias, presidente. Thank you. Gracias a la delegación de Colombia. Colegas, antes de ceder la palabra a la próxima delegación. Perdón, había un video que íbamos a ver y después vamos y después formularé mis palabras. De la embajada solicitada por Ecuador. Perdón, vi que Bolivia, no sé si estaba pidiendo la palabra o pedía una cuestión de orden. Ecuador tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quisiéramos saber quién solicita el video que va a ser presentado en esta sala. It's my understanding that this is a presentation by Colombia. Entiendo que esto lo presenta Colombia. ¿Podría responder usted al viceministro? Para la presentación de los videos fue nuestra y la habíamos hecho para presentar actos que no pueden volver a suceder.
y también para significar algo que la propia delegación del Ecuador había hecho horas antes de ese asalto a la Embajada de México ante Naciones Unidas, que se hizo el 2 de abril. Es fundamentalmente para eso que hicimos la solicitud de inclusión de estos videos. Gracias a la delegación de Colombia. Tiene la palabra ahora la delegación de Colombia, pero esperábamos que esto fuera una presentación y no una inclusión en su intervención, pero de todas maneras, con la venida de ustedes, ¿tiene usted idea de cuánto dura este video, Colombia? Sí, dura entre 1 y 2 minutos, presidente. Thank you, Colombia. Gracias, Colombia. ¿Alguien más pide una cuestión de orden? Ecuador, intervención complementaria. Gracias, señor presidente. Hago notar que los 5 minutos ya fueron utilizados por Colombia y, sin embargo, estamos solicitando un video adicional al tiempo que se concede a las delegaciones. Thank you very much. Gracias. Por el asesoramiento de Ecuador, pero la presidencia, como ya dije, vamos a ser flexibles, dice, ya ha dicho que vamos a ser flexibles y esperamos que en adelante estas presentaciones no se incluyan en las intervenciones, sino que sean un punto de fondo. Sin embargo, nos encontramos en esta coyuntura y para seguir adelante con los trabajos de hoy, vamos a ver este video. Si te parece, Jesús. Señora Presidenta, agradezco la información proporcionada por el secretario general adjunto Khaled Hyari y el Ecuador condena toda violación que se realice contra misiones y representantes diplomáticos y consulares, así como aquellas que atenten contra la seguridad e integridad de las misiones y los representantes de las organizaciones internacionales intergubernamentales y a los funcionarios de dichas organizaciones y rechaza estos actos de violencia, vengan de quien vengan. Hacemos eco de las declaraciones emitidas por el secretario general sobre el ataque a la sede diplomática iraní, evento que no solo contraviene los principios enmarcados en la normativa internacional que rige el comportamiento entre los estados, sino que ha cobrado nuevamente la vida de civiles y ha destruido infraestructura civil. Mi delegación reitera su posición de que nada justifica este tipo de ataques y reafirma las obligaciones que todos los estados, según el derecho internacional, tienen de respetar la inmunidad y la inviolabilidad de los locales diplomáticos y consulares, así como las disposiciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y de Relaciones Consulares de 1963. Toda transgresión a esta normativa internacional en este asunto constituye un incidente grave que pone en peligro vidas, causa daños,
y afecta negativamente la promoción de los valores compartidos de la comunidad internacional. Por ello, el Ecuador espera que estos actos sean debidamente investigados y los autores procesados y llevados ante la justicia. Más aún, reiteramos nuestra preocupación porque actos como este, en medio de una situación geopolítica mundial sumamente compleja, exacerben las tensiones y puedan ser detonantes de acciones de consecuencias imprevisibles para la paz y la seguridad internacionales. Por lo que además, seguimos llamando a los estados a obrar con la máxima contención. Muchas gracias. Entonces termino... Excuse me. Perdón. La presidencia ofrecerá la palabra a las delegaciones cuando lo soliciten, y a la delegación de Colombia quisiera dejar constancia de mi preocupación de que usted preguntó si el video era de un minuto o dos, y fueron dos videos, y usted pide una cuestión de orden ahora. Si no es así, le pido por favor que pida la palabra y la presidencia le cederá la palabra. Si no es una cuestión de orden, pida la palabra. Si la es, entonces sí. Tiene la palabra la delegación de Bolivia. Gracias, señor presidente. El sábado 6 de abril del presente, la comunidad americana ha amanecido tristemente sorprendida por un hecho que quienes conocemos algo de derecho internacional y de derechos humanos creíamos que jamás podría ocurrir. En un acto sin precedentes en nuestra historia reciente, fuerzas policiales de la República del Ecuador allanaron violentamente la residencia de la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos en la ciudad de Quito. Policías fuertemente armados y encapuchados, sin ninguna orden ni facultad legal ni aviso previo, traspasaron bardas, ingresaron al interior de la residencia mexicana y extrajeron por la fuerza y con gran brutalidad al ex vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass Espinel, reduciendo y lastimando violentamente a funcionarios diplomáticos mexicanos, como acabamos de ver, señor presidente, en los videos que ha mostrado la República de Colombia. Particularmente, golpearon inhumanamente y redujeron por la fuerza al encargado de negocios mexicano, ministro Roberto Canseco Martínez, primero al interior del domicilio y posteriormente en plena vía pública. Dicho acto no tiene precedentes en el derecho internacional de los derechos humanos. Nunca en la historia del derecho internacional se había cometido un atropello de esta magnitud por parte de fuerzas regulares de un gobierno constitucional que reivindicó y justificó públicamente este atropello, reconociendo que la determinación fue asumida por el presidente Daniel Noboa Sin, como lo hemos escuchado todos aquí el día de ayer. Ni bajo los gobiernos dictatoriales muy comunes en nuestra América en la década de los años 70 y 80, ni en conflagraciones bélicas internacionales e incluso mundiales, se había cometido jamás un atropello de esta magnitud. Este hecho sin precedentes constituye una gravísima violación del artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y constituye una afrenta deliberada al principio fundamental del Pacta Sunt Servanda que rige las relaciones internacionales entre los estados soberanos. A más de ello, el accionar del gobierno del Ecuador ha violado exprofesamente y sin contemplación, inter alia, el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Interamericana sobre Asilo Diplomático de 1954 y la Convención Interamericana sobre Asilo Político de 1933. Adicionalmente, el gobierno del Ecuador también ha violado el artículo 41 de su propia Constitución, que reconoce y protege el derecho al asilo y al refugio. Señor presidente, esta situación no debe ni puede quedar en la impunidad internacional. No puede pasar desapercibida ni como un simple incidente diplomático más, ya que de hacerlo supondría la normalización de una práctica tan nefasta que marcaría un retroceso en la larga y compleja construcción del derecho internacional. El derecho de asilo es quizá una de las expresiones más importantes del avance que ha tenido el derecho internacional de los derechos humanos en el último siglo. Y por respeto a nuestros estados, al mismo multilateralismo que tanto defendemos, esta situación no puede quedar con una simple condena internacional. Más allá de lo que parezca, señor presidente,
Este tema no es un tema estrictamente bilateral entre Ecuador y México, no es un tema entre dos naciones, es un tema de interés de todo el hemisferio, y lo demuestra el simple hecho de que la totalidad de los países del hemisferio se hayan pronunciado a las horas de haber ocurrido los acontecimientos en pleno fin de semana, y así debemos entenderlos si queremos servir bien a nuestras naciones y desarrollar el derecho internacional. Señor presidente, la explicación que ha dado el gobierno del Ecuador, en sentido de que el señor Jorge Glass Espinel tendría una o dos sentencias condenatorias penales, no le da derecho en ninguna circunstancia a adoptar la decisión de tomar la justicia en sus propias manos. En todo caso, tenía a su disposición los mecanismos jurídicos y jurisdiccionales, bilaterales y multilaterales, para hacer valer su supuesto derecho a que el señor Glass le sea entregado. El gobierno del Ecuador, en otra argumentación de lo ocurrido, ha manifestado que la vulneración a la inviolabilidad de la Embajada de México en Quito tendría que ver con la lucha contra el crimen organizado, lo que denominan un conflicto armado no internacional. Lucha en la que, por supuesto, cuentan con el respaldo del Estado Plurinacional de Bolivia y de toda la comunidad americana. Sin embargo, este argumento no es correcto ni leal a la verdad, ya que el ex vicepresidente no estaba ni está acusado, ni procesado, ni sentenciado por ninguna situación vinculada con la seguridad interna del Ecuador, narcotráfico o organizaciones criminales armadas o subversivas. Desde que fue autoridad, han habido tres presidentes en la República del Ecuador y finalmente no es menos importante hacer notar que el señor Glass Espinel fue dos veces vicepresidente de esta nación hermana. Finalmente, y de acuerdo a la explicación que hemos escuchado el día de ayer, el atropello se habría cometido como punto final de una larga cadena de acontecimientos dentro de los cuales el Ecuador, actuando en represalia contra México, después de que, molesto por las declaraciones del presidente López Obrador, el presidente Noboa declaró persona no grata a la embajadora de México en Ecuador, y ante la concesión de asilo diplomático por falta de México, finalmente el presidente Noboa tomó la determinación de intervenir por la fuerza una embajada. Esta situación de actuar en represalia amerita una profunda investigación, ya que de ser evidente es aún más grave, porque estaríamos ante una situación anómala que no ocurrió ni en las más grandes tensiones internacionales, incluida la Guerra Fría. Por todo lo expuesto, señor presidente, el Estado Plurinacional de Bolivia ha solicitado, juntamente con la Delegación de Colombia, esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente, primero para condenar de la manera más firme y enérgica posible la gravísima violación al derecho internacional cometida por el Gobierno de la República del Ecuador mediante la resolución que acabamos de adoptar. Segundo, para expresar nuestra más férrea solidaridad con el pueblo y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, país que tiene una larga trayectoria de respeto y defensa del derecho al asilo, país hermano que a través de esta práctica humanitaria ha salvado a lo largo de la historia cientos y cientos de vidas humanas, entre las que se encuentra, señor presidente, la vida de la persona de quien hoy le está hablando en nombre del Estado Plurinacional de Bolivia. Tercero, para invocar de la Organización de los Estados Americanos una posición firme, contundente y definitiva sobre este hecho gravísimo que no tiene parangón en nuestra historia reciente, y lograr una gran conciencia internacional para que lo ocurrido en esta ocasión no vuelva a repetirse jamás en nuestra América. Y finalmente, señor presidente, Bolivia, con mucho respeto, invoca al gobierno de la República del Ecuador a reflexionar sobre su accionar y el daño que está causando al derecho internacional, y le invoca a tomar una posición reflexiva y consciente de lo que realmente ha pasado. Al final del camino, los gobiernos pasan y las instituciones quedan. Uno puede tratar de justificar lo injustificable, empero la razón y la verdad siempre se imponen. Quizás sea bueno terminar esta locución, señor presidente, trayendo la frase del filósofo Kant sobre la verdad moral. Kant nos decía: dos cosas me maravillan en el universo, el cielo estrellado que está sobre de mí y la conciencia de verdad y justicia que está dentro de mí. Dentro de la conciencia de verdad y justicia de todas las autoridades ecuatorianas que han defendido lo indefendible, está la verdadera y absoluta certeza de que lo ocurrido no es correcto y no está bien, señor presidente. Muchas gracias. Gracias a la delegación de Bolivia. Colegas, lamento sonar como un disco rayado, pero hay muchos pedidos de la palabra, así que tenemos que observar el artículo 46 y ceñirnos a los 5 minutos. Tiene la palabra Chile.
Agradecemos también su convocatoria a esta sesión y la presencia en sala del viceministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador. Presidente, este martes la humanidad cumplirá 35 años sin la presencia física de Harald Edelstam, el excepcional diplomático sueco. Antes de cumplir 30 años, Edelstam, allá por 1942, fue destinado a la Embajada de Suecia en Noruega, país en ese entonces bajo la ocupación del régimen nazi. Allí se jugó la vida usando su rol para salvar la vida de cientos de noruegos y judíos. Sin embargo, con los ojos de América, la vida de Edelstam cobraría un valor aún más cercano hacia fines de los 60, cuando fue designado como embajador en Guatemala, y luego cuando desde 1962 sirvió a su país como embajador en Chile, donde meses después vivió el golpe de Estado que terminó con la democracia chilena y con el gobierno del presidente Salvador Allende. Se requerían más de 5 minutos, presidente, para narrar con justicia la actividad de Edelstam tras el golpe en Chile. Permítanme resumir que, protegido por la Convención de Viena, utilizó sus privilegios y los de los recintos y vehículos de la Embajada Sueca en Santiago para internarse en centros de detención, de tortura, de exterminio como el Estado Nacional, en hospitales, en recintos policiales, para defender los derechos humanos de miles de personas, y que, valiéndose la inviolabilidad de la Embajada Sueca en Santiago, logró salvar la vida de, se estima, alrededor de 1.500 personas, entre ellas sus compatriotas suecos detenidos, cubanos, uruguayos, centenares de chilenas y chilenos. Todo ello en los 3 meses que mediaron entre el golpe de Estado y que fuera declarado como persona non grata por parte de la dictadura. Uno de estos incidentes grafica con elocuencia la gesta de Edelstam y el valor de la inviolabilidad de los locales diplomáticos. Tras el golpe de Estado, la dictadura rompió inmediatamente relaciones diplomáticas con Cuba y la embajada cubana fue objeto del ataque armado de las fuerzas golpistas. Edelstam, abrigado en sus privilegios diplomáticos, logró frenar los disparos. Y luego, junto al respaldo del entonces primer ministro sueco, Olof Palme, Suecia comunicaría al gobierno de facto que asumía como recinto diplomático propio lo que hasta entonces era la embajada cubana, alzando la bandera sueca y garantizando así la inviolabilidad del recinto. ¿Por qué es relevante, presidente, honrar la memoria de Edelstam a 35 años de su partida? Porque tanto nuestros comportamientos cotidianos, incluso los más banales, pero también aquellos héroes más sublimes como Edelstam requieren la certeza que brindan, la certeza que deben brindar las instituciones. Por ello, Chile ha expresado su más enérgica condena a la irrupción de la policía ecuatoriana a la Embajada de México en Quito y a la posterior captura de un ex vicepresidente de Ecuador que había solicitado asilo en dicha misión diplomática. El gobierno de Chile recuerda que la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 establece que los locales de la misión son inviolables y los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión. Por todo ello, presidente, Chile desea transmitir su sentimiento de solidaridad a todo el personal diplomático de la Embajada de México en Ecuador. Asimismo, manifiesta su profunda preocupación por la violación del derecho al asilo, contemplado en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 y reconocido como un aporte de Latinoamérica al derecho internacional. Finalmente, presidente, Chile aboga porque este incidente entre naciones hermanas con las que Chile mantiene relaciones estrechas y histórica amistad sea superado prontamente, quizás al abrigo de esta conmemoración de los 35 años de la muerte de Harald Edelstam, siguiendo los principios que marcan la diplomacia y que también expresó su vida, entre ellos la resolución pacífica de las controversias entre los Estados. Muchas gracias, presidente. Thank you. Muchas gracias a la delegación de Chile. Tiene la palabra Estados Unidos. Adelante. Gracias, señor presidente. La convocatoria del Consejo Permanente esta semana, tanto ayer como hoy, para abordar los sucesos recientes en Ecuador, es una iniciativa que recibimos con mayor plácito y pone de relieve el papel crucial de la OEA como organización regional preeminente de nuestro hemisferio, interesada en promover la paz, la seguridad y la cooperación entre los Estados miembros. Quisiera comenzar esta mañana subrayando el firme compromiso de Estados Unidos de defender las obligaciones consagradas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Condenamos toda violación
de este tratado fundamental y recalcamos la necesidad imperiosa de que todas las naciones cumplan sus obligaciones de acuerdo con el derecho internacional, en particular la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y sus diplomáticos. Con respecto a los sucesos ocurridos en Ecuador el viernes pasado, mi gobierno condena la violación por Ecuador de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, incluso el uso de la fuerza contra funcionarios de la embajada. Como dijo ayer el asesor de seguridad de nuestro gobierno, ayer estos actos estuvieron mal, estuvieron equivocados. El gobierno no cumplió sus obligaciones de acuerdo con el derecho internacional como país anfitrión de respetar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y puso en peligro las bases de las normas diplomáticas y las relaciones diplomáticas. Esto se refleja en la resolución aprobada por este Consejo. Pedimos a Ecuador que trabaje con México para resolver esta controversia. Colegas, México y Ecuador son socios estratégicos importantes de Estados Unidos y valoramos nuestra relación con ambas naciones. Es lamentable que la larga amistad entre Ecuador y México esté sometida a tales tensiones causadas por los sucesos recientes, pero creemos que por medio del diálogo constructivo y la interacción, ambas naciones podrán superar estos desafíos y fortalecer sus relaciones bilaterales. Estados Unidos está dispuesto a apoyar estas actividades por medio de la OEA. Una y otra vez, esta organización ha mostrado que está en condiciones singulares de desempeñar un papel importante para mediar en conflictos regionales como custodios y partes interesadas en esta, la principal organización multilateral de este hemisferio, y como socios en una región definida durante mucho tiempo por relaciones pacíficas y armoniosas. Así que insto a mis colegas a que dediquen toda su energía a los esfuerzos de mediación que se soliciten. Quisiera aprovechar esta oportunidad también para aplaudir la rapidez con la cual hemos respondido a estos sucesos en los últimos días. Y quisiera expresar la esperanza de que se pueda usar la misma energía, este mismo compromiso de aquí en adelante en defensa no solo del derecho internacional cuando se ve amenazado, sino también de la democracia, las elecciones y los derechos humanos en nuestro hemisferio. Para concluir, señor presidente, instamos a todas las partes a que encaren estos sucesos con el compromiso más serio, con una resolución pacífica. Y con este fin, mi delegación reafirma nuestra dedicación a los principios del derecho internacional y la diplomacia y la resiliencia y la eficacia de la OEA como foro para un diálogo y cooperación eficaces. Gracias, señor presidente. Thank you very much to the delegation of the United States. Muchas gracias a la delegación de Estados Unidos. Ahora la presidencia le da la palabra a Belice. Belice, adelante. Gracias, presidente. A nombre del gobierno de Belice, me dirijo a los estimados miembros del Consejo Permanente con gran preocupación por las recientes y graves acciones tomadas por el gobierno ecuatoriano en contra de la embajada mexicana en Quito. Las acciones son una violación flagrante del derecho internacional, específicamente la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Belice subraya que las relaciones entre los estados están regidas por derecho internacional de larga data, en particular la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que consagra firmemente la inviolabilidad de las misiones diplomáticas como el principio de la piedra angular de las relaciones internacionales. Esta violación de derecho internacional pone en riesgo la estabilización de las relaciones diplomáticas y la confianza entre las naciones. Es imperativo para que todos los Estados miembros respeten sus obligaciones de conformidad con la Convención de Viena y respeten la soberanía y la inmunidad de las misiones diplomáticas en sus territorios. Además, Belice toma muy seriamente la obligación de los Estados receptores
de conformidad con el derecho internacional, de proteger las, los locales de las misiones diplomáticas. Las acciones de las autoridades ecuatorianas no solamente desconocen la santidad de las misiones diplomáticas, sino que también socavan los derechos fundamentales de las personas que buscan refugio y protección bajo el principio del asilo. A la luz de estos desarrollos, Belice apoya los esfuerzos para mantener la región como una zona de paz y alienta a ambas partes a que participen en diálogo para abordar esta cuestión. No, somos solidarios con México y nos adherimos a los principios de derecho internacional y el protocolo diplomático. Gracias, presidente. Muchas gracias a la delegación de Belice. Le doy la palabra a Brasil. Delegación de Brasil tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En vista de que mi delegación ya hizo uso de la palabra ayer para manifestar su posición o la posición de Brasil en la materia, voy a limitarme a una breve intervención para reiterar algunos aspectos fundamentales y agregar un elemento nuevo a lo que se haya dicho. Brasil aprobó el proyecto de resolución que acaba de ser aprobado. La acción policial contra la Embajada de México en Quito constituye una clara violación de la Convención Americana sobre Asilo Diplomático y del artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Se trata de una norma de cumplimiento perentorio cuya inobservancia vulnera uno de los pilares fundamentales de la convivencia internacional y acarrea la responsabilidad internacional del Estado que lo incumple. Esta norma tampoco admite excepción alguna, cualesquiera que sean las justificaciones. De acuerdo con la declaración de la Comisión Jurídica Interamericana de agosto de 2022, la Corte Internacional de Justicia reconoció que el principio de la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas es uno de los fundamentos del régimen del derecho diplomático. La Corte Interamericana de Derechos Humanos afirmó que las acusaciones de uso indebido de misiones diplomáticas, incluso casos que implican la concesión de asilo, no autorizan al Estado receptor a entrar por la fuerza en los locales de las misiones diplomáticas. Aquí en la OEA tuvimos una reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores en 2012, en la cual se reiteró que el pleno respeto a la inviolabilidad de las locales de las misiones diplomáticas y representaciones consulares es una regla fundamental para la coexistencia pacífica de todos los países. Además, Brasil considera evidente que, de acuerdo con lo dispuesto en las convenciones de La Habana de 28 de Caracas y 54 de Montevideo, la concesión de asilo diplomático es compatible con las funciones diplomáticas. Las acusaciones de uso indebido de los locales diplomáticos o divergencias en cuanto a la aplicación de las convenciones sobre asilo deben resolverse mediante negociaciones diplomáticas usando los mecanismos previstos en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. La medida adoptada por el gobierno ecuatoriano es, por lo tanto, una grave violación de un principio central de relaciones entre las naciones y debe ser condenada enérgicamente, como ya lo hicimos al aprobar esta resolución. Sobre la base de las reglas de la costumbre regionales y la Convención de Caracas de 1954, Brasil exhorta a Ecuador a que dé un salvoconducto al expresidente Glass para que pueda ejercer su prerrogativa de asilo y abandonar el país de manera segura. Brasil espera que Ecuador y México puedan reanudar cuanto antes el diálogo diplomático para resolver los temas de interés común. Muchas gracias. Gracias a la delegación de Brasil. La presidencia cede la palabra a la delegación de Guyana. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, como coordinador del grupo de CARICOM y para que consten actas, quisiera leer esa breve declaración de la comunidad caribeña sobre los eventos que sucedieron en Ecuador. Los estados miembros de la comunidad caribeña CARICOM reafirman la importancia de adherirse a los principios del derecho internacional y las reglas de las relaciones diplomáticas consagradas en la Convención de Viena, que codifica la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y las oficinas consulares. Por lo tanto, CARICOM está profundamente preocupado por las acciones tomadas por la República de Ecuador que violaron los locales de la Embajada de México en Quito. Anticipamos que ambos estados buscarán resolver la cuestión a través del diálogo y el acceso a los procesos pertinentes
y que se aseguren de que nuestra región se mantenga como una región de paz. Gracias, presidente. Gracias a la delegación de Guyana. La presidencia le cede la palabra a la delegación de Costa Rica. Adelante. Thank you, Chair. Estimado ministro Dávalos, señores representantes permanentes, secretario general, buenos días a todos. Nos reunimos hoy con gran preocupación para abordar un tema de suma importancia para la estabilidad y el respeto de nuestras relaciones internacionales. La vigencia de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, su relación con la figura del asilo y las lesiones sufridas por el personal diplomático mexicano en la Embajada de Quito, perdón, en la Embajada de México en Quito, Ecuador, en una sesión que fue convocada por la delegación de Colombia. Costa Rica, Panamá y la República Dominicana, como países fundadores de la Alianza para el Desarrollo en Democracia, ADD, unieron sus voces el pasado 6 de abril para expresar con profundo pesar y rechazo a este acto injustificable del gobierno de Ecuador. En su comunicado conjunto, recordaron que las relaciones internacionales se rigen por el derecho internacional, específicamente por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que establece claramente la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas como una norma de conducta fundamental de los estados en sus relaciones recíprocas. La arraigada tradición en las Américas de respetar esta piedra angular del derecho internacional ha permitido fortalecer la confianza mutua entre nuestras naciones y ha sido trascendental para mantener la paz y la estabilidad en la región. Aunque reconocemos la importancia de respetar los estándares internacionales que regulan la figura del asilo, nunca deben usarse como justificación para violar una sede diplomática de un Estado, como tampoco es de recibo invocar normas de derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dejado claro que, aun cuando exista sospecha de uso indebido de las instalaciones de una misión diplomática, como la violación de leyes locales en situaciones relacionadas con el otorgamiento de asilo diplomático, esa situación no autoriza al Estado receptor a entrar por la fuerza a dichos locales. Reforzando que el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas no contempla excepción alguna a la inviolabilidad de estos espacios. Respaldamos el pronunciamiento del secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro, quien ha llamado al diálogo entre las partes para resolver sus diferencias. Hace 2 años, el mismo secretario general y los Estados miembros condenábamos la confiscación del edificio que servía de sede a la Oficina Nacional de la OEA en Managua, Nicaragua. No podemos permitir que ningún Estado ignore el principio de inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas en la región. Recordemos que, al tratarse de una norma perentoria de derecho internacional, su invocación no admite excepciones, interpretaciones o atenuaciones de ningún tipo. En este contexto, es crucial que reafirmemos nuestro compromiso con el respeto a la soberanía, la resolución pacífica de las disputas y el fiel cumplimiento de los tratados internacionales, incluido el pleno respeto a los preceptos que garantizan la correcta aplicación del derecho de asilo. El artículo 3 de nuestra Carta Fundacional establece, entre otras cosas, que los Estados miembros reconocen al derecho internacional como norma de conducta de los Estados en sus relaciones recíprocas, bajo el entendido de que el orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la soberanía de los Estados y por el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional. En este sentido, la convivencia pacífica entre Estados implica necesariamente el pleno respeto a los principios de jus cogens, entre los que se destaca la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Para concluir, señor presidente, reitero que Costa Rica, como nación pacífica que abolió su ejército hace más de 75 años y que desde entonces basa su estabilidad y seguridad en el respeto absoluto a las normas del derecho internacional y a la resolución pacífica de las controversias, enfatiza que solo a través del respeto mutuo y el cumplimiento estricto
de estas normas de derecho internacional, podremos asegurar una paz sostenible en las Américas. Este enfoque, basado en sólidos principios jurídicos y en el respeto al Estado de Derecho, nos ofrece la oportunidad de promover activamente un entorno de respeto, de cooperación multilateral y entendimiento entre las naciones. Con ese espíritu hemos apoyado la resolución adoptada el día de hoy e instamos a Ecuador y a México, dos naciones hermanas, a resolver este conflicto mediante el diálogo y el estricto apego a las normas que rigen las relaciones diplomáticas con el objetivo de restablecer prontamente la normalidad en sus vínculos bilaterales. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a la delegación de Costa Rica. La presidencia cede la palabra a la República Dominicana. Adelante. Gracias, señor presidente. Saludamos la presencia del viceministro Dávalos nuevamente en este Consejo Permanente. Agradecemos a las delegaciones de Colombia y Bolivia por la convocatoria a tratar el tema que nos ocupa. Deseamos reiterar el apoyo que dimos mediante votación al proyecto de resolución adoptado esta mañana, intrusión de la policía ecuatoriana en la Embajada de México en violación de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas y la institución del asilo diplomático. Deseamos reiterar, señor presidente, la posición externada por nuestra delegación en la sesión de este Consejo Permanente del día de ayer y reafirmamos el rechazo firme de República Dominicana a la inexcusable violación al artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 al atentar contra la integridad territorial de la Embajada de México en Quito. Es obligación del Estado receptor, como ya se ha dicho aquí en repetidas ocasiones, respetar los locales de las misiones diplomáticas y, del mismo modo, la persona de los agentes diplomáticos acreditados, a quienes debe dispensar un trato respetuoso y adoptar las medidas adecuadas para impedir cualquier atentado contra su persona, su libertad o su dignidad, conforme al artículo 29 de dicha convención. Estas violaciones socavan los principios básicos del derecho internacional que rigen las relaciones entre Estados, así como los principios fundamentales de la diplomacia. El respeto a la soberanía territorial de los Estados es un precepto básico y universalmente aceptado del derecho internacional que se sobrepone a la existencia de cualquier argumento basado en el derecho interno de los Estados. En la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 no existe ninguna disposición que habilite al Estado anfitrión a entrar en los edificios de la misión diplomática sin autorización. La protección de la inviolabilidad de estos espacios es un principio clave en la diplomacia internacional, según la Convención. Otro aspecto preocupante sobre las violaciones ocurridas es el impacto directo sobre la figura del asilo diplomático. El asilo diplomático es una institución con carácter humanitario destinada a proteger a personas perseguidas por motivos políticos en sus países de origen. Y no se puede desvirtuar esta naturaleza. Si se atenta contra el principio de inviolabilidad, se afecta también la capacidad de las misiones diplomáticas para otorgar este tipo de protección, poniendo en peligro la vida y la seguridad de quienes buscan refugio en ellas. Señor presidente, República Dominicana exhorta a las naciones hermanas de México y Ecuador a acudir a la mayor brevedad posible al diálogo para restablecer sus relaciones bilaterales. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias a la delegación de la República Dominicana. La presidencia cede la palabra a la delegación de Uruguay. Adelante. Gracias, presidente. Uruguay condena los hechos acaecidos en las últimas horas en Ecuador que han afectado las relaciones entre dos naciones hermanas, así como el respeto a normas fundamentales del derecho internacional y para la convivencia pacífica entre naciones latinoamericanas. El pasado 28 de marzo, al conmemorarse el 70 aniversario de la Convención de Caracas sobre asilo diplomático, Uruguay destacó la importancia de este instituto legal de larga tradición en América Latina
y alentó a los estados a reafirmarla y respetarla. Se señaló que dicha fuente convencional está estrechamente vinculada a otros instrumentos fundamentales del derecho internacional para arreglar las relaciones entre estados, como la Convención de Viena de 1961, que consagra la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. Esto ha sido fundamental para garantizar la convivencia pacífica entre las naciones, por lo que su desconocimiento resulta absolutamente inaceptable. Por otro lado, es importante señalar que respetar la Convención de Caracas se aplica tanto para el Estado territorial como para el asilante, quien deberá tener especialmente en cuenta en qué casos no correspondería conceder el asilo diplomático, incluyendo a las personas procesadas por delitos comunes. No obstante, existen mecanismos para manejar estas situaciones que en ningún caso justifican el ingreso por la fuerza a la misión diplomática. El Gobierno de la República Oriental del Uruguay espera que pronto tanto México como Ecuador, naciones hermanas, puedan emprender el camino que lo lleve al restablecimiento de sus relaciones diplomáticas. Muchas gracias, presidente. Gracias a la delegación de Uruguay. La presidencia reconoce y ofrece la palabra a la delegación de Panamá. Adelante. Gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecemos la convocatoria a esta sesión por parte de las misiones de Colombia y Bolivia. Asimismo, reconocemos de manera respetuosa la presencia del vicecanciller del Ecuador, Alejandro Dávalos, en esta sesión. La delegación de Panamá desea iniciar esta intervención precisando que su voto a favor de la resolución intrusión de la policía ecuatoriana en la Embajada de México en violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la institución del asilo diplomático conlleva una reserva, la cual leeré a continuación y ha sido enviada a la Secretaría para su integración en dicha resolución como pie de página. Los estados partes pueden estar o no de acuerdo con la interpretación de las normas de asilo de las diferentes convenciones, en particular con la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, pero estas diferencias deben ser resueltas estrictamente por la vía diplomática. Como ha sido mencionado por varias de las delegaciones y lo hicimos también en la sesión del día de ayer, en el ámbito de las relaciones internacionales, la violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas es una seria transgresión del derecho internacional que puede tener implicaciones importantes, especialmente en relación con la figura del asilo diplomático. La Convención establece claramente los derechos y deberes de los estados receptores y acreditantes, así como de los funcionarios diplomáticos acreditados. Cuando un Estado receptor viola esta convención al no respetar la inviolabilidad de una misión diplomática, se crea un entorno inseguro para el personal diplomático y para cualquier individuo que busque refugio en esa embajada. Este escenario cobra especial relevancia cuando consideramos las afectaciones sufridas por el personal diplomático mexicano en Ecuador. Lo sucedido no solo constituye una grave violación de la Convención de Viena, sino que también puede afectar la percepción de seguridad y protección que los Estados miembros tienen en el ámbito diplomático. En ese sentido, Panamá expresó y reitera su solidaridad y respaldo al gobierno y al cuerpo diplomático mexicano y hace un llamado a garantizar el respeto a la integridad territorial de los Estados, incluyendo la interpretación del principio de extraterritorialidad de las embajadas. Asimismo, reitera que el uso de la fuerza no es un recurso válido para imponer una posición frente a otro Estado. Panamá, en su compromiso con el respeto al derecho internacional, sostiene que si bien es legítimo discrepar sobre la interpretación de las normativas internacionales en otros países, resulta inadmisible justificar acciones que socaven los principios fundamentales que sustentan la convivencia pacífica entre naciones, como lo ha acaecido en la Embajada de México en Quito. Por lo tanto, es fundamental que los Estados cumplan con sus obligaciones conforme a la Convención de Viena para garantizar la seguridad y protección del personal diplomático y para facilitar el acceso a la protección internacional para aquellos que buscan asilo en las embajadas.
Panamá hace un llamado a todas las partes involucradas, a las dos naciones hermanas, México y Ecuador, para que busquen restablecer el diálogo y promover la solución pacífica de sus discrepancias. Muchísimas gracias. Gracias a la delegación de Panamá. La presidencia reconoce a la delegación de Haití y le cede la palabra. Adelante. Gracias, presidente. Señor presidente, mi delegación deplora el lamentable evento que sucedió el viernes pasado por parte de las autoridades ecuatorianas en la Embajada Mexicana en Quito para capturar al ex vicepresidente Glass. El incidente se sucedió cuando nos estábamos preparando para conmemorar el panamericanismo. Este incidente viola el artículo 22 y 29 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que establece respectivamente la inviolabilidad de los locales diplomáticos, el personal diplomático. Y esta violación ha suscitado una ola de indignación regional e internacional. La ausencia, esto ha afectado la ausencia de conflictos regionales que caracteriza nuestro hemisferio. Nuestra delegación invita a los dos países. Mi país tiene una amistad de larga data con ambos países a que resuelvan sus controversias. Le agradezco, señor presidente. Gracias a la delegación de Haití. La presidencia quisiera aprovechar esta oportunidad para que conste en actas su gratitud a la delegación de Colombia por su liderazgo firme en estos esfuerzos. Se complace en cederle la palabra a la delegación de Colombia. Gracias, presidente. Yo sé que no es usual que haya una segunda intervención dentro de la misma sesión, porque normalmente aquí se tiene el muy buen respeto por el tiempo de traer las intervenciones y leerlas, que me parece que es lo más responsable que se pueda hacer ante auditorios de esta alcurnia. Sin embargo, la verdad que dentro del atropello que quise hacer seguramente, y le ofrezco disculpas por eso, creía que estaba dentro del tiempo. La verdad es que nosotros sabemos que cuando un Estado convoca a una sesión y solicita lo que usted ha aceptado, señor presidente, tiene más o menos 10 o 12 minutos y no los 5 que decía el señor o que recordaba el señor viceministro, a quien de nuevo le reitero un abrazo de solidaridad y lo seguimos saludando como parte del pueblo hermano del Ecuador. Esta es una situación que a todos nos duele, pero mucho más a Colombia, país limítrofe con Ecuador. Y, consecuencialmente, nos duele que se haya presentado una situación tan grave como esta. En los videos que presenté, el primero, pues simplemente era, y quería que se hubiera pasado al comienzo, era para que viéramos la magnitud de la situación que se presentó. Que no es un mero incidente, yo no me cabría eso en las palabras para decirlo. Es algo demasiado grave la agresión que ocurrió allí a México. Y el segundo, para manifestar pues la extrañeza, porque es que el embajador de Ecuador ante Naciones Unidas, horas antes, el 2 de abril, estaba censurando justamente lo que hizo posteriormente su gobierno, 48 horas después. Entonces, uno no sabe realmente qué fue lo que realmente ocurrió. Así como todos en un comienzo creímos que se trataba de fake news, a nadie le cabía en la cabeza que esto, que como varios han dicho, no ocurrió ni en las peores dictaduras, se estuviera presentando en pleno siglo XXI. Asimismo, creímos que realmente era una situación inconcebible. Yo creo que si el gobierno del Ecuador le prestara atención
a sus diplomáticos, esta situación no se hubiera dado. A nosotros nos duele particularmente, tenemos uno de los mejores diplomáticos de este recinto, que es el embajador Mauricio, y él, que es nuestro hermano y que ha demostrado ser de la más alta categoría entre los que estamos en este estaño, en estos asientos, pues yo sé que pensaría en contrario con relación a lo que ocurrió. Entonces, para Mauricio Montalvo, nuestro saludo de solidaridad. Y igual, también solidaridad para México. En derecho pudiéramos decir que las cosas se deshacen conforme se hacen, pero aquí se trata de hechos. Consecuencialmente, no podíamos invocar esto, pero pienso que la única manera de restablecer las cosas al estado en que se encontraban es que el peticionario, el favorecido con el asilo, vuelva a obtener su estatus de asilo. Ayer la responsabilidad de la vida del asilado era de México. Hoy es responsabilidad absoluta del Ecuador y por eso habíamos dicho que el gobierno de Colombia insta al Ecuador para que adopte todas las medidas para salvaguardar la vida y la integridad personal de el asilado Jorge Glass. Y simplemente termino, señor presidente, evocando ahora que estamos a puertas de elegir a miembros del Comité Jurídico Interamericano, las voces de ese importantísimo organismo que nosotros tenemos, que debería ser nuestro faro jurídico. Y el Comité Jurídico Interamericano ha recordado previamente que si el Estado receptor en algún momento considera que la concesión del asilo fue abusiva, puede exigir que el Estado acreditante cumpla el artículo 41.1 de la Convención de Viena. Y sin embargo, tal exigencia de ninguna manera, dice el Comité Jurídico Interamericano, de ninguna manera puede dar lugar a la violación de los locales de la misión diplomática o acciones contra su personal. Es decir, que no es posible en ninguna circunstancia establecer excepciones al principio de inviolabilidad y no existe margen de interpretación alguna por la cual la inviolabilidad pueda perder eficacia o no deba ser respetada plenamente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, Colombia. Tiene la palabra la delegación de Antigua y Barbuda. Gracias, señor presidente. Señor presidente, Antigua y Barbuda valora sobremanera su relación con Ecuador y con México. Apoyamos la resolución aprobada hoy como expresión de nuestra fuerte condena de la violación de los locales de la Embajada de México por la policía en Ecuador. Subrayamos una vez más la índole sacrosanta de los locales diplomáticos y del personal diplomático. Antigua y Barbuda entiende que el gobierno y el pueblo de Ecuador enfrentan una situación de seguridad muy difícil. Sin embargo, no hay ninguna disposición en el derecho internacional que permita que un país receptor entre en los locales de una misión extranjera, excepto con el consentimiento del jefe de esa misión. Los actos como los realizados por la policía ecuatoriana socavan el sistema internacional al violar y destruir su piedra angular, que es el derecho internacional. Antigua y Barbuda hace un llamamiento al gobierno de Ecuador para que reafirme su compromiso con el derecho internacional y en particular con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y a que resuelva esta controversia con México de conformidad con las normas internacionales y con los principios internacionales. Gracias. Gracias, Antigua y Barbuda. Tiene la palabra la delegación de Guatemala. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Guatemala agradece a las delegaciones que han solicitado la convocatoria de esta sesión extraordinaria en la que fue adoptada la resolución sobre la intrusión de la policía ecuatoriana en la Embajada de México en violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la institución del asilo diplomático.
Asimismo, reconocemos la presencia el día de hoy del viceministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, el embajador Alejandro Dávalos. Guatemala se ha pronunciado oficialmente sobre este asunto, rechazando la inobservancia de la Convención de Viena ante lo ocurrido en la Embajada de México en Ecuador, lo cual consideramos una flagrante y grave violación de la referida convención. El día de hoy Guatemala ha votado a favor, ya que para mi delegación resulta prioritario no dejar ninguna duda de que la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas no se justifica y no admite excepciones. Por ello, lamentamos que la resolución no se haya podido adoptar por consenso, particularmente porque su contenido aborda el principio de inviolabilidad, así como otros elementos relacionados a obligaciones jurídicas internacionales previamente adquiridas que todos debemos defender y promover. Señor presidente, Guatemala reitera su vocación pacifista en favor del diálogo y su irrestricto apego al derecho internacional. Esperamos que pronto, tanto México como Ecuador, países hermanos, puedan emprender el camino para el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas. La única forma de solucionar esta controversia es a través de medios pacíficos, el diálogo y de las instancias internacionales pertinentes. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a la delegación de Guatemala. Tiene la palabra la delegación de Honduras. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Yo creí que el embajador Luis Ernesto Vargas iba a explicar un poco más el video para las delegaciones que no lo sepan. Me permito decir que el señor que ven, pelo blanco, canoso, derribado, que anda gatas en el piso a raíz de los empellones de la policía, es el señor Roberto Canseco, embajador en ese momento de México en Ecuador. Asimismo, me uno al reconocimiento que ha hecho el embajador Luis Ernesto Vargas al colega y amigo embajador de excelencia Mauricio Montalvo. Nuestra presidenta Xiomara Castro se pronunció casi de inmediato el 6 de abril sobre el asalto a la Embajada de México de esta manera. El asalto a la Embajada de México por parte del gobierno de Ecuador con el objetivo de secuestrar al ex vicepresidente Jorge Glass constituye un acto intolerable para la comunidad internacional, dado que ignoró el histórico y fundamental derecho al asilo. Repudiamos enérgicamente esta violación a la soberanía del Estado mexicano y al derecho internacional. Nos solidarizamos con el pueblo mexicano y su presidente Manuel López Obrador. Muchas gracias. Gracias a la delegación de Honduras. Tiene la palabra la delegación de Argentina. Adelante. Muchas gracias, presidente. No tenía previsto tomar la palabra en esta ocasión porque expuse ya los argumentos que sostienen la posición argentina ayer sobre este grave asunto que nos convoca, y esa posición no ha cambiado. Pero decidí solicitar la palabra, presidente, porque siento cierta insatisfacción por el desarrollo de esta sesión extraordinaria de nuestro Consejo Permanente. Dos estados miembros de nuestra organización están en conflicto, y ese es un problema que nos atañe a todos los miembros de la organización. Sin perjuicio que el Estado damnificado, los Estados Unidos mexicanos, están iniciando, entiendo hoy mismo, un procedimiento por violaciones al derecho internacional, en particular la Convención de Viena, ante la Corte Internacional de Justicia.
Sin perjuicio que nosotros hayamos individualmente, la mayoría de los presentes, condenado inmediatamente en forma muy, muy contundente lo ocurrido, y también que hayamos aprobado hoy una resolución muy importante que fue el resultado de una negociación trabajosa y difícil que logramos llevar adelante en la mañana del día de ayer y que la Argentina votó positivamente con toda la convicción de lo que es, se sostiene en esa resolución es lo correcto. Mi pregunta es, ¿qué más pensamos hacer como cuerpo? ¿Qué más puede hacer este Consejo Permanente? Hoy escuché que se reiteran los argumentos que fundamentan la condena, que son obvios, la verdad que no hay muchos matices posibles. Nos solidarizamos con los daños sufridos, con las ofensas a la integridad física del personal diplomático mexicano allí en Quito, y llamamos al diálogo entre los dos países. Y me parece que deberíamos poner énfasis, además de todo eso que está muy bien, me parece que deberíamos poner énfasis en buscar mecanismos a nuestro alcance como cuerpo, como Consejo Permanente, que puedan contribuir efectivamente a encaminar este conflicto, a solucionarlo. De todo ello dentro del espíritu que nos reúne desde hace tantos años en esta organización regional, la más antigua del mundo, que es la convivencia pacífica entre sus miembros, la armonía y la cooperación. Así que yo creo que deberíamos ponernos a disposición de los dos países, más allá de llamarlos al diálogo, y buscar en qué manera podemos ayudar a que este tristísimo episodio quede en el pasado. Eso es lo que me gustaría que nos propongamos, presidente. También aprovecho para hacer un llamado a los estados miembros de la organización que no son miembros de la Convención sobre Asilo Diplomático, que está cumpliendo o acaba de cumplir 70 años desde que fue firmada, pero sigue abierta a la adhesión. Tiene una disposición que prevé la adhesión de otros países y, como mencioné ayer, solamente 19 la han suscrito, así que muchos de los que estamos acá sentados no somos parte de esa Convención sobre Asilo Diplomático. Y me permito muy respetuosamente hacer un llamado a los países que no la han firmado que consideren hacerlo. Gracias, presidente. Thank you. Gracias a la delegación de Argentina. Tiene la palabra la delegación de Perú. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Inicio esta intervención reiterando que el Perú, conforme a su invariable compromiso y respeto del derecho internacional, rechaza toda vulneración y quebrantamiento de los principios y normas internacionales que garantizan la convivencia entre las naciones. En ese sentido, alienta a los Estados a resolver sus diferencias de forma amistosa y por los medios pacíficos que correspondan, preservando el propósito fundacional del derecho internacional, que no es otro que asegurar la paz en el mundo. Señoras y señores representantes, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas fue adoptada el 14 de abril de 1961, siendo el Perú uno de los 81 países que participaron en su negociación y adopción.
Actualmente es uno de los 193 estados parte de este tratado. La Convención de Viena reconoce y establece las prerrogativas e inmunidades diplomáticas que contribuyen al desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones, prescindiendo de sus diferencias de régimen constitucional y social. En ese sentido, el Perú reafirma que los principios de inviolabilidad e inmunidad diplomática constituyen pilares centrales en el desarrollo de las relaciones entre Estados soberanos. Si bien el principio de inviolabilidad diplomática ha sido formalmente constituido en la Convención de Viena, los Estados acreditantes no pueden dejar de observar y cumplir otros preceptos correctamente establecidos a lo largo de la Convención. El artículo 41 específicamente impone a las personas que gozan de privilegios e inmunidades el deber de respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor, y dispone que los funcionarios locales de la misión no deben ser utilizados de manera incompatible con las funciones de la misión. El Perú, fiel a su tradición de promover y respetar el derecho internacional, invoca a todos los estados a cumplir consistentemente las normas y reglas emanadas de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, y en general aquellas que componen el derecho internacional, recordando que el continente americano es un espacio de paz, unidad y hermandad entre distintas naciones. Al lamentar la situación generada entre Ecuador y México, el Perú hace un llamado a sus gobiernos para que superen este impasse y resuelvan sus diferencias a través del diálogo, conforme a los mandatos del derecho internacional y al espíritu de integración latinoamericana. Thank you very much. Muchas gracias. Tiene la palabra la delegación de Granada. Adelante. Gracias, señor presidente. Reconocemos la presencia del viceministro de Relaciones Exteriores de Ecuador. Ayer saludamos a los colegas de las delegaciones de Colombia y Bolivia que plantearon este asunto. Y les agradecemos que hayan convocado esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente sobre este tema con tanta prontitud. Señor presidente, apoyamos esta resolución hoy, no debido a los actos en sí, sino en particular debido a la importancia y el impacto de la resolución en nuestra coexistencia pacífica en la región y en la cooperación. Los países como los nuestros, que son pequeños, vulnerables, abiertos, sin ejércitos y con pocos recursos, incluso cuando no somos signatarios de algunas de estas convenciones, recurrimos en gran medida a los compromisos de los estados con respecto a la conducta internacional y el respeto mutuo, la dignidad, la protección y la coexistencia pacífica. Y digo esto porque lo que, si un Estado infringe estos principios, no podemos recurrir a esta protección. Este principio fundamental de la inviolabilidad de los espacios diplomáticos se hace eco de distintas convenciones y declaraciones, incluida la Convención sobre el Asilo Diplomático de 1954 y la Declaración del Comité Jurídico Interamericano sobre la Inviolabilidad de los Locales Diplomáticos. Y según lo que entendemos, no puede aplicarse de manera selectiva, y las violaciones recientes subrayan la importancia crítica de defender la inmunidad diplomática y la inviolabilidad de los locales diplomáticos. Estos principios no son simples sugerencias, sino que están consagrados en el derecho internacional para asegurar la coexistencia pacífica de las naciones. Toda infracción de estos principios, por lo tanto, suscita una respuesta como la que hemos dado. Por esa razón, apoyamos la resolución. Y a la luz de estos sucesos, es indispensable que reafirmemos nuestro compromiso de defender estos principios y que condenemos todo acto que los socave. De hecho, debemos apoyar
lo que hemos presentado como nuestros principios y normas, y esto es lo que estamos haciendo hoy. Les insto que continuemos manteniéndonos en solidaridad con nuestros principios de derecho internacional y de diplomacia para trabajar incansablemente de manera tal que las Américas sigan siendo una zona de paz donde el diálogo y la diplomacia prevalezcan sobre la agresión y las violaciones. Gracias, señor presidente. Gracias a la delegación de Grenada. Tiene la palabra, Ecuador. ¿Quiere usted hablar al final o ahora? Ecuador tiene la palabra. Thank you, Mr. Chair. Señor presidente, señoras y señores delegados, al reafirmar la posición de mi gobierno formulada en la sesión extraordinaria de este Consejo Permanente efectuada ayer, quiero manifestar que he escuchado con atención las intervenciones de los distinguidos representantes y reconozco en muchos la voluntad de entablar un diálogo constructivo y valorar las medidas que por derecho y justicia el gobierno del Ecuador adoptó ante el peligro inminente de la fuga de un delincuente común, cuya calidad no ha sido desvirtuada. Aprecio igualmente el llamado que han formulado varios estados en favor de la necesidad de encontrar una salida a la situación surgida con México, como consecuencia de una actitud inaceptable para el gobierno del Ecuador, violatoria de principios consagrados en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. En particular, el respeto que deben los funcionarios diplomáticos a las normas del Estado receptor, la no injerencia en los asuntos internos del Estado receptor y la no utilización de los locales de la misión diplomática de manera incompatible con sus funciones enunciadas en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y en otras normas de derecho internacional. Quiero renovar la disposición de mi gobierno para avanzar en ese empeño, la solución pacífica, negociada de diferencias, caracteriza a mi país y estoy seguro que a México también. Nuestros pueblos hermanos así lo conciben. No obstante, reitero mis palabras en el sentido de rechazar declaraciones ofensivas a la dignidad de la nación ecuatoriana y de su primer mandatario, quien lidera la cruzada del país en contra del narcoterrorismo, la corrupción y la impunidad. Como nunca en nuestra historia, esta lucha contra esas amenazas ha merecido el respaldo unánime del pueblo ecuatoriano y de todas las funciones del Estado. En la coyuntura actual, la pretensión de debilitar un proceso democrático orientado a reforzar la lucha contra el narcoterrorismo a través del ejercicio de acciones impropias, inclusive por una misión diplomática, no son admisibles. La impunidad hiere la estabilidad democrática en toda la región, no solamente en el Ecuador. Avanzar en un proceso de conciliación pasa por convenir en las bases de un nuevo entendimiento bilateral respetuoso de todas las obligaciones internacionales, de la soberanía y de la ley. El diálogo requiere escucharse mutuamente, con mayor razón cuando las invocaciones con apego al derecho internacional deben ser válidas para todos los interlocutores, sin pretender que una u otra norma tenga mayor o menor validez. No podemos aceptar que algunos países pretendan
que existen normas de derecho internacional de primera, segunda o tercera categoría. Eso constituye un absurdo jurídico. Para erradicar juntos los nuevos fenómenos delictivos del crimen transnacional organizado, debemos encarar la ineludible responsabilidad de actualizar y fortalecer las convenciones regionales sobre la materia, así como también del asilo diplomático, como medio idóneo para evidenciar la voluntad de extirpar los tentáculos del crimen organizado que corroen la estructura institucional de nuestros países, socavan la democracia y atentan contra la paz de los ciudadanos. En virtud de los principios contenidos en las Cartas de Naciones Unidas y de la OEA, los Estados debemos cumplir de buena fe todas las disposiciones reflejadas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, así como las convenciones sobre asilo diplomático, y no desnaturalizar ni abusar la institución del asilo diplomático como garantía real de convivencia pacífica entre los países. El Ecuador reitera que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 de la Convención de Caracas sobre asilo diplomático de 1954 y el artículo 1 de la Convención de Montevideo de Asilo Político de 1933, no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren procesadas ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o menos aún cuando estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales, sin haber cumplido las penas respectivas. Por tanto, la concesión de asilo diplomático, cuando se trata de delitos comunes y de condenas y procesos penales ante tribunales ordinarios competentes, como es el presente caso, constituye un acto ilícito del Estado que lo concede y genera su responsabilidad internacional y además apoya la evasión a la justicia del Estado ecuatoriano, promoviendo la impunidad, que es imperativo evitar. Asimismo, es fundamental el cumplimiento de buena fe por parte del Gobierno de México de las obligaciones contenidas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003 y en la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996, haciendo efectivo el deber de cooperar para prevenir y combatir los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas. Para el Ecuador es imperativo la defensa del Estado de Derecho, la democracia, la seguridad ciudadana y la lucha frontal contra la corrupción. Me permito citar las palabras del presidente Daniel Noboa, quien en su reciente mensaje a la Nación expresó, y abro comillas, "El Ecuador es un país de paz y de justicia, que respeta a todas las naciones y el derecho internacional. Al pueblo hermano de México, quiero expresarle que siempre estaré dispuesto a resolver cualquier diferencia, pero que la justicia no se negocia y que jamás protegeremos a criminales que les han hecho daño a los mexicanos". Cierro comillas. Señoras y señores representantes, la República del Ecuador reconoce y respeta las normas y principios enunciados en la resolución adoptada, pero ha votado en contra porque en ella se expresa la condena a la República del Ecuador, pero no se condena a México por sus múltiples violaciones a normas y principios del derecho internacional,
como el artículo 41 de la misma Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, el artículo 3 de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, el artículo 1 de la Convención de Montevideo sobre Asilo Diplomático de 1933 y las Convenciones de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003 y la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996. Y para que no quede duda de la intromisión de México en asuntos internos del Ecuador, mi delegación solicita la proyección del siguiente video, señor presidente. Hubieron elecciones en Ecuador. Iba la candidata de las fuerzas progresistas como 10 puntos arriba, como 3, 4, 5 candidatos más, ¿no? Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va arriba, de repente es asesinado. Y la candidata que iba arriba se cae. ¿Y qué implementan? ¿O cuál es la segunda etapa? El crear un ambiente enrarecido de violencia, al grado que van los candidatos, y esto lo difunden todos los medios, con chalecos a los debates, pero todo armado. Este gobierno nuevo en Ecuador tiene una confrontación con un grupo opositor que encabeza el expresidente Correa. No vaya a ser que ahora sí rompa relaciones, pero por lo que voy a decir, al vicepresidente de Correa lo acusaron de corrupción. Incluso a Correa también, cuando terminó su mandato por el asunto de Odebrecht. Entonces decide irse a nuestra embajada en busca de protección y de asilo. Y ahí está el vicepresidente. Entonces, ¿qué quería el gobierno de Ecuador? Que nosotros se lo entregáramos. Y nosotros no podemos hacer eso, porque todo esto es bastante publicitario, ¿no? Que ese también es el propósito. Vi el exceso de uso de fuerza rodeando la embajada con mucha prepotencia. Pero así son los fachos, ¿eh? Es muy difícil que las oligarquías busquen la integración de los pueblos de América Latina y el Caribe, solo que se los ordenaran desde el extranjero. Estábamos por salir y de repente nos encontramos con policías. El presidente Noboa ha perdido la mayoría legislativa en su Congreso a través de la ruptura de la alianza entre su partido, la Acción Democrática Nacional, y la de Revolución Ciudadana. Este es un asunto de otro tipo.
que tiene que ver con la actitud prepotente de un gobierno, posiblemente por una rivalidad. Es que el señor era un delincuente o es un delincuente. Lo tiene que resolver la instancia internacional correspondiente. Cuando hay gobiernos débiles que no tienen respaldo popular o no tienen capacidad, porque ya ven cómo fabrican candidatos y presidentes, precisamente con la política mediática. Y quien no tiene experiencia, llega. Como si la política fuese cualquier cosa. Las dos o tres cosas al mismo tiempo. ¿Qué fue lo que sucedió? Ahí lo tendrán que explicar. Ecuador is asking for the floor. Estoy viendo que Ecuador volvió a pedir la palabra. ¿Es un punto de orden? Sigo, señor presidente. Solamente para concluir. ¿Le puedo pedir que pueda ser tan breve como sea posible? Gracias. Para concluir, el respeto al Estado de Derecho y la realización de la justicia no da pie a ninguna acción de impunidad, incluido el mal uso del asilo diplomático, como en el caso de delincuencia común que nos ha ocupado en estos días, señor presidente. Muchas gracias.